Hermanos de nuestra comunidad parroquial, bienvenidos a su noticiero TVT Contigo, donde informaremos sobre las últimas actividades y noticias de nuestra comunidad local, nacional y universal. El jueves 24 de junio, en nuestro templo, se renovó la consagración del Santísimo Sacramento a nuestra patria de Venezuela, celebrando también la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Renovación que a exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana se hizo en todas las parroquias del país. Este domingo 27 de junio fue celebrada la Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la Basílica Menor Santa Lucía. El Día de María Santísima vemos y es importante que se evidencia normalmente la gran mayoría de las sectas protestantes no aman a María y predican en contra de la Virgen Santísima. Y allí estaba la oración en estos días ahí con las formaciones del Padre Williams de la importancia que es hacer el rezo del rosario cuando hay manifestaciones espirituales fuertes, cuando hay tentaciones, cuando hay posesiones o cuando hay perturbación en las casas. Hay veces sentimos ruido, bullas y gente que se siente perturbada, rezan el Santo Rosario con fe a María Santísima y ella los cubre, los proteja y pasa esas manifestaciones extrañas y entonces todo este culto del protestantismo que viene del demonio también hace que la gente le pierda el amor a María Santísima, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente que representa al mismo demonio y que sucumbe delante de Dios y de María Santísima. El martes 29 de junio, la Iglesia Universal celebraba a San Pedro y a San Pablo, pilares fundamentales de la Iglesia de Cristo. Este día en nuestra parroquia recordamos a Monseñor José Sotero Valero Ruz, hijo ilustre de nuestra tierra y quinto obispo de Guanare. Monseñor José Sotero Valero Ruz nació en Timotes, Estado Mérida, el 22 de abril de 1936, en un hogar sencillo y cristiano. Realizó sus estudios de primaria en la Escuela Canonicus Catechi, ingresó al Seminario Arquidiocesano de Mérida y posteriormente concluyó su bachillerato en el Seminario de Quermaría de la Grita. Luego se trasladó a Bogotá, al Seminario de Valmaría, para estudiar filosofía y teología. Concluida su formación académica, fue ordenado sacerdote por Monseñor Alejandro Fernández Feo, en San Cristóbal, Estado Táchira, el 16 de mayo de 1964. Este ha sido el resumen de las entrevistas informativas realizadas por el licenciado Ibrahim Ramírez en la estación de Paraíso 100.7 FM, con respecto a distintos temas relacionados con la pandemia del COVID-19 en nuestra población. Programa de radio transmitido por Paraíso 100.7 y la televisora Basílica de Timotes este viernes 25 de junio. El coordinador de la Brigada Chamarú, fundada en Timotes en el año 1993, Richard García, destacó que siempre y en el transcurso del tiempo se ha trabajado con los gobiernos municipales, específicamente de la mano de los alcaldes, quienes brindaron apoyo para la sede que aún conservan en el sector La Avenida, la consecución de vehículos de trabajo y equipos de radio. Agregó que han participado en muchas actividades tales como la búsqueda del niño de 6 años que estuvo desaparecido por espacio de 11 días en la adyacencia del Pico Miranda de Chachopo, el accidente del avión Santa Bárbara donde hubo varios fallecidos, entre ellos el alcalde del municipio Rangel, en la tragedia de Santa Cruz de Mora y en el deslave de la quebrada María Leonza, ahora con el nombre de Santa Lucía de Timote, como también en la extinción de múltiples y voraces incendios en las adyacencias de la comunidad mirandina.
Por otro lado, informó que vienen realizando jornadas de desinfección con hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio, con el firme propósito de evitar la propagación del virus, sobre todo en aquellos puntos donde hay posibles focos de contagio. Agregó que desde la sede de la brigada y en coordinación con las autoridades médicas, se ha adelantado una jornada de vacunación para más de un centenar de personas, con atención a despachadores, caleteros y viajeros que comercializan con víveres y alimentos. Finalmente, Richard García señaló que continúan con el programa de desinfección en coordinación con el voluntariado y las autoridades médicas. Agradeció el apoyo de las instituciones que hasta ahora le han brindado y el apoyo de la comunidad en general. El personal de enfermería del Hospital Rafael Rangel de Timotes exige equipos de protección para el desenvolvimiento en sus actividades de manera específica con pacientes contagiados por el virus del COVID-19. Es urgente la dotación de fragas, mascarillas, tapabocas, guantes, desinfectante y demás enseres para poder trabajar con un poco más de seguridad en ese espacio de tanto riesgo como lo es el área de atención a pacientes con COVID. La exigencia fue hecha en el transcurso de la mañana de este martes 29 de junio en programa radial transmitido por Paraíso 100.7 FM y por la televisora Basílica Timotes. También se hizo el reclamo para que las autoridades encargadas del programa de vacunación anti-COVID vacune a sus familiares, pues se alega que se están exponiendo al contacto con personas contagiadas y una vez terminada la jornada, llegan a sus casas a compartir con su familia y sus familias aún no han sido vacunadas. Igualmente señalaron que no hay pruebas ni rápidas ni PCR para los pacientes que están hospitalizados en las diferentes áreas del Hospital Rafael Rangel de Timote, y exigen la aplicación de la prueba para todos y cada uno de los internos. Agregaron que lo que les mueve a continuar prestando el servicio como personal de enfermería es su vocación y entrega a la comunidad, considerando que la salud es fundamental. En el programa radial participó Isabel Torres, Sandra Lobo, Marianela Ramírez y Rosmi Ángel, en representación de las 56 personas que conforman el equipo de enfermería adjunto al Hospital Rafael Rangel de Timotes. Les reportó Ibrahim Ramírez, CNP 12.497. En noticias de la iglesia local, Monseñor Luis Enrique Rojas, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida, felicitó a los periodistas en su día. Sinceras felicitaciones y mil bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos periodistas. Continúen siendo predicadores de la verdad y mensajeros de paz. Gracias por haber estado siempre con nosotros en la iglesia y desde allí poder llegar a nuestra gente. Feliz Día del Periodista y que Dios los bendiga. La reliquia del Beato José Gregorio Hernández prosigue su visita por las parroquias de la arquidiócesis. La guía del Dr. José Gregorio Hernández continúa su recorrido por las parroquias merideñas. Durante esta semana siguió su recorrido por las parroquias de la zona pastoral de los pueblos del sur. Actualmente realiza su visita por las comunidades de Mucutuy. En noticias de la Iglesia Nacional, el Cardenal Porras visitó santuario dedicado al Beato José Gregorio Hernández. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que llegó aquí, mucha parte de los municipios Valencia, Huacara, Naguanagua. Y en todas las calles se le veía la alegría a la gente
de recibir la reliquia del pastor José Eugenio. El 29 de junio se cumplieron 102 años de la muerte de José Gregorio Hernández. Hay otra cosa bien curiosa que me llamó la atención, y es que los huesos de la derecha, de la cara del doctor José Gregorio Hernández están rotos, están quebrados, que fue la caída que él tuvo y que, según dicen los médicos, pues tuvo que haber sido instantánea la muerte, el caer pues él ahí en tierra, simple y llanamente porque se fracturó pues el cráneo y también la mandíbula, y todo eso se puede ver pues perfectamente y analizar desde el punto de vista médico, que todo eso quedará en las actas y en todo este protocolo que será dado a conocer. El horizonte se abre para la canonización del beato José Gregorio Hernández lo más pronto posible. La Iglesia Católica tiene en incubadora, así lo dijo el padre Gerardino Barrachini, algunos milagros preseleccionados, sanaciones irreversibles e inexplicables para la ciencia que, una vez comprobados por las instancias del Vaticano, permitirá a los venezolanos de todo el mundo llamar oficialmente a José Gregorio santo, aunque para la religiosidad popular ya lo es desde hace varias décadas. Les puedo decir con alegría, también con mucha esperanza, que ya tenemos algunos presuntos milagros, vamos a llamarlo de esta manera, en incubadora, que pasaron después del 19 de junio. Por lo tanto, tenemos como que un horizonte de esperanza muy grande de que prácticamente canonizaremos al doctor José Gregorio Hernández lo más pronto posible. Ha sido el pueblo venezolano quien lo llevó a los altares con la beatificación, y la Iglesia desea que el mismo pueblo lo lleve a la canonización mediante la presentación en el Vaticano de otro milagro que tenga suficiente documentación clínica y testigos. Pero digamos que esto es lo más importante, que tengamos también la documentación clínica con nombres, apellidos del médico tratante, tengamos los análisis o imágenes que puedan corroborar una situación anterior y una situación posterior. Por ejemplo, pongamos el caso, tenemos el caso de un tumor cerebral. De repente tenemos todas las imágenes antes de la operación o antes de la aplicación de la terapia, y resulta que a los pocos días estas imágenes se vuelven a realizar y no hay ninguna señal de algún tumor en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Esta documentación debe ser presentada junto con un informe de 2 cuartillas en el despacho parroquial del Santuario Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, de lunes a sábado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Jesús Manzanares, TV Arca. En noticias de la Iglesia Universal, Su Santidad el Papa Francisco se reunió con unos prisioneros de una cárcel de Roma. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de personas que están detenidas en la cárcel Revivia de Roma. La reunión privada del Santo Padre con alrededor de 20 prisioneros de esta cárcel romana se llevó a cabo recientemente en la Casa Santa Marta. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el grupo de detenidos fue acompañado por el capellán de la cárcel, la directora y otros funcionarios. Además, tras el breve encuentro con el Papa, este pequeño grupo visitó también los museos vaticanos. El Santo Padre agradeció a este grupo su visita y bromeó al saludarlos al decir que las prisiones dirigidas por una mujer funcionan mejor. Luego, los prisioneros le contaron al Papa cómo es el horario de su vida dentro de la cárcel, y la directora relató que próximamente abrirán una tienda para vender pan,
por lo que lo invitó a visitarlos. Cuando usted tenga disponibilidad, estaremos muy felices de poder recibirlo, porque las personas que hacen el pan trabajan desde dentro de la cárcel, dijo la directora de la cárcel. Por su parte, el Santo Padre recomendó a los detenidos buscar lo positivo en este momento que no es el más bonito de su vida, y repitió, busquen lo positivo para poder seguir adelante y gracias por esta visita. Al finalizar, el Papa los bendijo y rezó para que el Señor los bendiga y los ayude para seguir adelante y para que siempre puedan mirar el futuro con esperanza. El Papa Francisco visitó la cárcel Revivia de Roma el 2 de abril de 2015, en donde celebró la misa de la Última Cena del Jueves Santo. Allí, el Santo Padre lavó los pies a 12 detenidos y en su homilía recordó que el amor de Jesús no defrauda jamás, porque no se cansa de amar, como no se cansa de perdonar, no se cansa de abrazarnos. Exponen objetos del Papa Benedicto XVI con motivo de sus 70 años de aniversario sacerdotal. ...70 años después de la ordenación sacerdotal del Papa Benedicto XVI... la Galería Artepoli, en colaboración con el Museo de los Papas, inaugura esta exposición sobre la vida sacerdotal del Papa emérito. Su secretario, el arzobispo Georg Ganswein, dice que la ordenación sacerdotal continúa marcando el día a día de Benedicto. El día de su ordenación sigue siendo para él un recordatorio del don del sacerdocio y le recuerda su compromiso de ser cada día más fiel a lo que prometió cuando fue ordenado. La muestra reúne recuerdos de la vida de Joseph Ratzinger y de sus años como Benedicto XVI. Está la sotana y la estola que usó cuando anunció su renuncia al papado. Tenemos la copia original de un discurso escrito a mano, que es la introducción a Jesús de Nazaret, una de las obras más importantes del Papa Benedicto. Otro elemento particular es una fotografía firmada por ambos papas, que es una pieza única de esta exhibición. Joseph Ratzinger fue ordenado sacerdote en 1951. 70 años después, estos objetos cuentan la historia del joven sacerdote alemán que se convirtió en un gran intelectual de la Iglesia y finalmente en papa. Los objetos van desde su primera comunión hasta una casulla que todavía usa hoy. En todo este tiempo ha puesto su sacerdocio en el centro, y esos objetos muestran que su vida, como todas las vidas, está hecha de muchos momentos importantes que siguen siendo importantes para él. En la exposición también se presentó este retrato de Benedicto con algunos símbolos de su vida y de su papado. La muestra transporta a los visitantes a los momentos más íntimos de un papa que será recordado como uno de los más grandes teólogos contemporáneos. Podrá visitarse muy cerca del Vaticano hasta el próximo 20. Estas han sido el registro de las actividades parroquiales de esta semana. La invitación es a seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 y orar por aquellas personas que luchan a cada momento para superar esta enfermedad. En nuestro canal de YouTube, TVT Televisora Basílica Timotes, puedes encontrar todas las entrevistas hechas desde Paraíso 100.7 FM con respecto a esta situación.